La dirección local de Conagua pronosticó posibilidad de lluvia para las siguientes 72 horas en la zona conurbada, principalmente durante las noches y las madrugadas. Debido a esto, se han registrado niveles de 20 a 25 milímetros de precipitaciones. Asimismo, la intensidad de rayos ultravioleta disminuirá a causa de la nubosidad. Sí, en los siguientes días permanecerá la inestabilidad que de alguna forma ha ocasionado las precipitaciones en el sur del estado, en los municipios que limitan con Durango, con Jalisco, con Aguascalientes y con San Luis Potosí. Esta inestabilidad permanecería y digamos que se acrecentaría un poco para el martes, para el miércoles. Posiblemente tengamos algunas lluvias intensas, por lo menos continuas, durante mitad de semana. De continuar las lluvias, se podrían registrar niveles de hasta 30 milímetros de agua. Las zonas más agudas para el fenómeno meteorológico son la parte del estado en municipios como Montescobedo y Valparaíso, así como en Los Cañones y de la misma forma en Fresnillo, por lo que la Comisión Nacional del Agua recomienda extremar precauciones. Las temperaturas se están refrescando por las lluvias y estarían alrededor de los 14 grados y 23 grados en la zona capital, y en general para el estado entre 15 y 27 grados aproximadamente. Para esta época están pasando ondas tropicales que vienen del este, atraviesan el país y muchas de ellas perturban, digamos, la zona que está bastante caliente, lo que es la zona del Pacífico y la zona del Atlántico, y eso es lo que nos produce las lluvias, hablando de en la zona de Zacatecas. Aunado a un canal de baja presión que está localizado sobre la zona, digamos, la Sierra Madre Occidental. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros, Televisa.